Alejandro planifica un nuevo equipo. Seguirán Justa, Benchiu, Sepostuboy. Y los últimos en llegar, Madić e Costas, podrían prolongar o seu contrato. Pouco máis dunha semana despois de rematar os festexos pola permanencia, o Obradoiro mira cara ao futuro. Tratar de tener un equipo lo más competitivo posible, que se identifique con los valores del proyecto, que eso es lo más importante, y que haga sentir a nuestros aficionados orgullosos. En o novo Obradoiro repetirán Justa, Benchiu, Sepostuboy, pero poden non ser os únicos. Yo sería muy feliz teniendo una base de los jugadores, y sobre todo Moncho, creo que incluso más que yo, lo más amplia posible. Afección ilusiónase con que xogadores como Madić ou Costas poidan continuar, pero economía manda. Los contratos que tenían Costas o Madić en sus anteriores equipos esta misma temporada, pues nosotros no los hubiéramos podido asumir. O balance logo dunha temporada complicadísima e positivo. A permanencia deixa moita ledicia e unha reivindicación. Supone un gran mensaje a todo el baloncesto español, que Santiago va a luchar siempre a muerte porque haya baloncesto, ¿no? Obradoiro renova a Pepe Pozas por unha temporada. Xa son 4 xogadores que ten Moncho Fernández para a próxima campa. Nacho Llobet convértese na primeira fichase do Obradoiro para as próximas 2 temporadas. Trátase dun ala pivote de 25 anos e 2'01 de altura. Na última campaña xogou de media 19 minutos, logrou 7 puntos e 3 rebotes, un total de 34 partidos. Llobet formouse na canteira do Juventud, levaba na peña 14 anos. Sin duda vengo aquí a dar el máximo en mí mismo, a dar el 200% en cada partido, que es un poco lo que he venido haciendo siempre, ¿no? Quiero demostrar mi compromiso con este equipo y intentar ayudar a lo que me digan el staff técnico, para ayudar al equipo a mejorar en lo posible y a ganar todo lo que se pueda, ¿no? Ojalá podamos llegar a final de temporada con algún objetivo ambicioso y con algún objetivo ilusionante, ¿no? Él tiene muchas cualidades. A nosotros las que más nos han llamado la atención es, bueno, sobre todo su bravura en la pista, su lanzamiento exterior y también la polivalencia que tiene. Obradoiro xa ten novo base para a próxima temporada, o estadounidense Mikey McConnell. McConnell ten 27 anos, mide 1,83 e procede do Chalon Reims de Francia, onde o ano pasado promediou 10 puntos e algo máis de 5 asistencias por partido. Antes xogou na Bundesliga alemá e na Liga italiana. Un base con experiencia e con boa visión de xogo. Esta mañá o Obradoiro presentou o seu novo base, Mikey McConnell. O xogador estadounidense de 1,83 de estatura e 27 anos chega procedente da primeira división do baloncesto francés. Ven coa vitola de ser o novo base titular, collendo a remuda que deixou Donny McGrath. O escolta de 32 anos e 1,93 de estatura asinou por 2 temporadas. Procede do Guipúzcoa Basket e ven a chegar a súa experiencia e polivalencia. Tras uns días adestrando co equipo, ve o Obradoiro con moitos recursos. No depender exclusivamente de el tiro exterior o de un jugador interior, o exclusivamente de una o dos personas dentro del equipo, pues hace que el equipo sea más complicado de defender y de parar, ¿no? Alberto Corbacho volve o Obradoiro. Un dos protagonistas das mellores páxinas da historia do club asina por 3 temporadas. O Obradoiro e o xogador chegaron a un acordo despois de que o Baskonia decidira non renovarlle. Corbacho, de 32 anos, está no mellor quinteto histórico do Obradoiro tras ter xogado no club santiagués 5 temporadas, entre o 2010 e o 2015. Corbacho volve a que foi a súa casa durante 5 temporadas. Con 32 anos, asina por 3 campañas. O xogador balear volve á capital de Galicia para topar os minutos que o curso pasado non tivo no Baskonia. Na súa presentación, Corbacho amosouse contento de estar de volta e ambicioso. Recoñeceu que lle gustaría xogar a Copa do Rei co Obradoiro. El aliciente que he tenido, ¿no?, de volver es la ilusión que he creado, ¿no? Y espero que eso, pues, al inicio de temporada esté ahí, que la gente venga con muchas ganas, y eso es lo importante, ¿no? Santiago ha sido, pues, mi casa durante mucho tiempo, la gente me ha apreciado muchísimo y eso para mí
es algo que he valorado mucho y es difícil cuando marchas dejarlo atrás, ¿no? El producto nacional pues es importante, ¿no? En esta liga, y este año pues vamos a ser muchos, y la verdad que el equipo me da buenas sensaciones y me gustaría disfrutar pues una fase final de la Copa del Rey con este equipo y bueno, y a ver si en un futuro pues se puede llegar a cotas más altas. O húngaro Rosco Allen asina polo club santiagués por una temporada. O ala pivote de 23 anos e 2,06 de estatura procede da Universidade de Stanford. Ali fixo de media o ano pasado 15 puntos e 6 rebotes por encontro. Xogador todo terreo. Rebotea, sabe xogar na pintura e ten un bon lanzamento exterior. Allen é o xogador polo que apostaban Mateo e Moncho Fernández tras asistiren á Liga de Verán das Vegas. E o Obradoiro continúa traballando na súa pretemporada e hoxe presentou o húngaro Rosco Allen. O ala pivote de 23 anos e 2,06 de estatura procede da Universidade de Stanford. Allen, que destaca pola súa velocidade e versatilidade, debuta co Obradoiro como profesional. Pouco a pouco estás adaptando as tácticas de Moncho e o espírito do club. Unha nova cara ven de sumarse nas últimas horas o proxecto do Obradoiro 2016-2017. É a deste xogador que ven, o checo Adam Pechasek, un pivot de 22 anos e 2,07 de altura que reforzará o xogo interior. Unha fichaxe polivalente de futuro que procede da Liga Polaca, onde promediou 13 puntos e 5 rebotes por partido. É a sexta incorporación dun equipo prácticamente pechado. Aquí o teñen. Para o posto de base chega Mickey McConnell, e seguen Fran Cárdenas e Pepe Pozas. No perímetro tamén continúan Vencius e Santi Justa. Iso sí, chegan dous novos consumados tiradores, Chemi Urtasun e Alberto Corbacho. O xogador balear volve ao clube onde bateu todos os récords e onde se converteu no rei da tripla. En o xogo interior é onde se producen as maiores novidades. A Nacho Llobet súmanse Adam Pechasek e Rosco Allen. Este ala pivot procede da Universidade de Stanford e cos seus 23 anos e os seus 2,06 de altura promete deleitar con puntos como este. O Obradoiro pechou o bocado de xogadores para a próxima temporada coa contratación do estadounidense Shane Whittington. 2 metros 11 centímetros, 25 anos, a temporada pasada militou nos Indiana Pacers, aínda que non gozou de moitos minutos. Whittington completa o xogo interior do Obradoiro cando quedan 2 meses para o inicio da Liga ACB. Visitamos o director xeral do Obradoiro, encargado de conformar o cadro de xogadores da próxima campaña na Liga ACB. José Luis Mateo, significa que está pechado o equipo 2 meses antes do inicio de Liga, que hai máis experiencia nas fichaxes que a temporada pasada, que Corbacho puxo moito interés en regresar e que o obxectivo do Obradoiro seguirá sendo o mesmo. Yo creo que todo lo que no sé hablar, teniendo uno de los tres presupuestos más bajos de la liga, de querer estar en esta liga el año siguiente, es hablar de más, ¿no? Lo cierto es que el ir acumulando años en la Liga Endesa con seriedad y haciendo las cosas bien, pues te ayuda a la hora de conformar el siguiente equipo. Moncho ya sabe cuál es la realidad del club, la conoce y la acepta y convive con ella, ¿no? Este año tenemos 7 caras nuevas, pero bueno, a diferencia del año anterior, que teníamos 7 debutantes en la Liga Endesa, este año el número de debutantes en la Liga Endesa baja de 7 a 4, ¿no? Aunque tengamos 7 caras nuevas. Lo que es más importante en este caso es que Alberto, desde el minuto 1 de producirse la posibilidad de regresar, él ha mostrado mucho interés. Es una contrariedad el tener una liga impar con 17 equipos, con 2 jornadas de descanso, una por vuelta. Comenzó a pretemporada. Faltan por llegar o base Mickey McConnell, o interior Shane Whittington, Santi Justa e Pustoboy. Unha das caras seminovas era de Alberto Corbacho, que regresa a Santiago tras pasar un ano casi inédito en Vitoria. A media de idade deste equipo é de 25 anos. É un ano máis de experiencia e, bueno, pues un equipo novo como que temos, pues tanto Alberto como Chemi, que son os xogadores máis veteranos, teñen que aportar esa veteranía e ese coñecemento da liga. Temos feito o equipo máis competitivo que podemos facer e o que esperamos é agora transformar esta plantiña nun equipo que nos axude a cadar eses obxectivos. Thank you.
Repítese cada ano nese día que o club organiza para que os medios de comunicación nos acheguemos a SAR a coñecer de cerca o novo Obradoiro. Falamos dese ambiente familiar, desa sensación de que unha vez máis o adestrador Moncho Fernández e o director xeral José Luis Mateo acertaron na súa elección de persoas. O do seu papel como xogadores teremos que ir vendo pouco a pouco, pero a cousa non pinta nada mal despois duns cantos días de adestramento dende o pasado día 15 e que o Obra foi un dos máis madrugadores na súa posta en marcha. Están todos menos Pustoboi e as primeiras impresións dos que repiten curso e que o equipo gaña en experiencia e calidade. Pues yo creo que más de lo mismo, ¿no? Yo creo que con los que han venido cogemos sobre todo un poco más de experiencia, cambiando a metiendo a Chemi, metiendo a Joel, gente que conoce la liga, metiendo a Miki también, son gente veterana ya que sabe de qué va esto y además de calidad pues nos van a dar un punto de veteranía que a lo mejor el año pasado pues pecábamos de ello. Na adaptación dos novos, Pozas contará coa axuda de Alberto Corbacho, un veterano obradoirista que tras un ano fora volve a casa esta temporada. Nada, todos pues ahora dar un pasito adelante, ayudarnos mutuamente para coordinarnos y sobre todo ayudar a que el resto, pues los más nuevos, conozcan el juego y bueno, y llegar pues al inicio de temporada lo mejor posible. Xunto con Pozas e Corbacho completan o grupo de nacionais Santi Justa e Fran Cárdenas e dúas novas fichaxes, Chemi Urtasun e Nacho Llobet. Os dous teñen dúas palabras clave, intensidade e traballo. Pues tiene buena pinta, ¿no? Sobre todo creo que se ha configurado una plantilla un poquito más larga que otros años, con gente creo que muy intensa y que una de sus señas principales creo que es la intensidad y el trabajo, y creo que eso va a ser un poco este Obradoiro, ¿no? Un Obradoiro trabajador, un Obradoiro que sabe dejar la piel en la cancha y que esperemos que consiga muchas victorias, ¿no? Yo vengo aquí a trabajar duro, a dar máxima intensidad, ¿no? Que es lo que siempre requiere Moncho, y luego pues aportar un poco intensidad defensiva, el conocimiento que pese a mis 25 años, pues llevo 6 años en la liga ya y conozco bastante un poco cómo funcionan las cosas, los movimientos de más tensión. Yo creo que podemos hacer buenas cosas, así que pido al aficionado que nos dé un voto de confianza, que venga aquí, que nos apoye como siempre ha hecho el SAR cuando he venido visitante, y que esperamos pasárnoslo bien todos juntos este año. O Obradoiro xa ten apuntadas no seu calendario varias citas pros vindeiros días, entre elas o Memorial Quino Salvo contra o Juventud ou o Torneo da Deputación da Coruña fronte ao Porto portugués.